¿Qué recompensa? 13 de diciembre, de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Gloriosa será la recompensa concedida cuando los fieles obreros se reúnan en derredor del trono de Dios y del Cordero. Cuando, en su estado mortal, Juan contempló la gloria de Dios, cayó como muerto. No pudo soportar la visión. Pero cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, le verán como Él es. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Estarán delante del trono, aceptos en el amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones expiadas. Entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos. Habrán trabajado con Él en el plan de salvación y participarán con Él del gozo de ver las almas salvadas en el reino de Dios, para alabar allí a Dios durante toda la eternidad. En aquel día, los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo, tocando sus arpas de oro. Los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de sufrimiento y sacrificio no fue en vano. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todos los que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que le recibirán en paz. Esto es la maravillosa gracia de Dios, página 355. Queridos amigos y amados hermanos, Dios permita que en tu caminar diario con tu Salvador sea de tal manera que nada ni nadie pueda arrebatarte la experiencia que espera a los que alcancen la victoria. ¿Qué momento será aquel cuando podamos ver a Jesús cara a cara sin caer muertos, como le sucederá a los impíos o incluso como le sucedió a Juan en la isla de Patmos, cuando contempló a Jesús glorificado, cayó en tierra como muerto, porque estaba en su estado mortal, pecaminoso aún?
pero los que alcancen la victoria podrán contemplar su rostro y gozarse llenos de inefable alegría, y así estarán por siempre delante de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases un maravilloso día. Es mi deseo y oración.